Virginia Luque es, como veis ahí, historiadora y patrimonialista. Y tiene un impresionante currículum. Como el tiempo apremia, voy a decir algún datito sobre ella. Simplemente que tiene un doble máster en arquitectura y patrimonio, que un posgrado en interpretación y patrimonio y turismo cultural, y que se dedica desde hace más de 15 años a la consultoría y a la formación de gestión cultural y patrimonio y museografía. Ha sido y es comisaria de exposiciones de gran trascendencia, por ejemplo, ahora mismo viene de una que se ha inaugurado en Málaga, Letras del Sur al Ándalus, entre otras la memoria de Córdoba, la memoria compartida Córdoba entre dos orillas, Córdoba, capital mundial de la poesía árabe, que ahora nos va a referir sobre este asunto. Ella es historiadora, estudiosa e investigadora sobre las conexiones culturales entre Al-Ándalus y el mundo árabe. Y en esta línea, por citar algunos de sus trabajos, está su último libro publicado en Almozara en el año en 2017, El legado de Al-Ándalus, la herencia andalusí y morisca en el Magreb. Y también recordar su infatigable labor en el Diván de Nur, en el blog El Diván de Nur, donde de hace más de unos 10 años, ¿no? De 2010, analiza y explora enclaves, ciudades, historia y vida del Mediterráneo, de Al-Ándalus y del Magreb. El blog El Diván de Nur tiene más de 60.000 visitas y tiene miles de seguidores tanto en España como en el mundo árabe, en países como Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y también en Iberoamérica. Muchas gracias. Es un honor estar con grandes del arabismo, como don Pedro y con Carmen y con Pilar. Yo no quiero hablar prácticamente, quiero que hable Nizar Kapani. Entonces, bueno, qué mejor manera de recordar a Nizar Kapani cuando estuvo en Córdoba en el mes de mayo de 1963, representando a Siria en la Fiesta Mundial de la Poesía Árabe, ¿no? Dicho acto, tuve la oportunidad de difundirlo en una exposición conmemorativa aquí, 50 años después, y fue un trabajo de indagación que efectué como historiadora rastreando el Archivo Municipal de Córdoba, los fondos de la Real Academia de Córdoba, la Biblioteca del CSIC, el Círculo de la Amistad. Y en el Archivo Municipal de Córdoba encontré fondos fotográficos diversos de la Fiesta Mundial de la Poesía Árabe, documentación administrativa y unas cintas de bobina, de magnetófono, que grabaron el sonido de aquellos días. Sonidos de las sesiones científicas de la Real Academia de Córdoba dedicadas a Ibn Hazm y de los actos poético-musicales que se desarrollaron en el Círculo de la Amistad. Cintas de bobina que precisamente no se encontraban en buen estado y que jamás se habían abierto o se habían escuchado después de 50 años. Gracias al Centro de Documentación Musical de Andalucía en Granada, se pudo desvelar, digitalizar y restaurar el contenido de un valioso documento sonoro, escuchándose las voces de Hussein Moniz, Aziz Baluch o el propio Nizar Kapani. Ahora vamos a reproducir un nodo que resume en más de un minuto este gran evento cultural internacional que conectaba Córdoba con el mundo árabe en una semana intensa, plagada de actividades. Ruego que se aumente lo mejor posible el sonido porque no es bueno. Y vamos a dedicarle pues un minuto y medio. Ay, no está conectado. La ciudad de los califas y emporio de la cultura musulmana. Celebra con una fiesta poética el noveno centenario de uno de sus hijos ilustres, el gran polígrafo hispano-árabe Aben Hassan, cuya inmensa Se tiene que poner al máximo el compañero, lo subió esta mañana. ¿Ya? Cuando digáis. Sí, esta mañana. Personalidad literaria, glosan los oradores en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos. En este acto hablaron el embajador de Siria en España, el director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, el doctor Hussein Mones, delegado de la RAU. Córdoba, ciudad de los califas y emporio de la cultura musulmana. Córdoba, ciudad de los califas y emporio de la cultura musulmana, celebra con una fiesta poética el noveno centenario de uno de sus hijos ilustres, el gran polígrafo hispano-árabe Aben Hassan, cuya inmensa personalidad literaria
glosan los oradores en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos. En este acto hablaron el embajador de Siria en España, el director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, el doctor Hussein Mones, delegado de la RAU, el decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Damasco y otras ilustres personalidades. Digno marco de la conmemoración es el conjunto arquitectónico de la mezquita. Después de la visita a este ejemplar único del arte árabe, se procede a descubrir el monumento al poeta Aben Hassan, nacido en Córdoba hace 900 años y cuya acendrada espiritualidad ha hecho que algunos arabistas le consideren de origen cristiano. La ofrenda de pétalos de rosa desde el arroyo del Moro irá llevada por las aguas del Guadalquivir hasta Huelva, donde reposan los restos del poeta, en féretros de espuma, cadáveres de rosas, según cantó Villa Espesa. Bueno, pues a ver si tenemos más suerte con el documento siguiente. Ahora vamos a escuchar la voz de Nizar Kabbani, 55 años después, recitando en árabe el siguiente fragmento del poema Granada. Ah, perdón. Sí. Les ruego disculpas porque lo que yo he hecho es transcribir la traducción que se hizo en este documento sonoro, que dice algo así. Granada. Así que pido disculpas, don Pedro. En el umbral de la Alhambra la encontré. Encantador encuentro sin previa cita. Dos ojos negros, dos espejos en que vislumbraba notas lejanas. Española pregunté, en efecto, y de Granada fue su respuesta. Granada. De repente, 7 siglos que estaban dormidos revivían en esos ojos. De repente, vislumbraba las banderas de los omeyas desplegadas y sus escorceles galopantes. Extraña es la historia que me ha devuelto esta morena, nietas de mis nietas. Una faz más fina a través de la cual yo veía los párpados de Balquís y el cuello de Suad. Veía nuestra vieja casa de Damasco y la cuna en que mi madre me arrullaba. Veía el jazminero bordado de estrellas y la fuente dorada y cantarina. Damasco, ¿dónde está? Lo veo, dije, en tu cabello suelto, cual río oscuro, en tu rostro árabe y en tus labios que aún almacenan el sol de mi tierra. En la fragancia del generalife y sus aguas, en el nardo, en el arrayán y en el pomelo. Así que disculpen la precaria calidad del sonido, la voz está muy, muy distorsionada y pues debido al mal a la mala conservación de la cinta. Vamos a intentarlo, a ver si hay suerte. La primera poesía es Granada. في مدخل الحمراء في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت بلى غرناطة ميلادي
غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقاد غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي وأمية غاياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي ما أغرب التاريخ ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي وجه دمشقي وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي والياسمينة أثقلت بنجومها والبحرة الذهبية الإنشاد ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساد نهر سواد ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساد نهر سواد في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي في طيب جنات العريف ومائها في الفل في الريحان في الكباد. Muchas gracias.